significado del adorno procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno, el de la Dulce Mirada, Templo de Santa Ana. Sobre una decoración que representa un bello retablo de corte barroco, un ángel en pleno vuelo porta un pendón en el cual leemos la frase evangelizadora: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Seguidamente la imagen del evangelista San Juan, quien en su evangelio da la base evangelizadora del adorno. Al centro del anda, sobre un catafalco ricamente decorado, enmarca en bajo relieve la imagen de Santa Ana y San Joaquín, patronos de la aldea. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, ataviado con túnica de color gris y bordados en hilos de oro, que representa al Verbo de Dios hecho hombre y es la luz que nunca falta aún a aquellos que viven en pueblos muy lejanos de la fe. Por eso, el Hijo de Dios vino a nuestro mundo no solamente para salvarnos, sino con el afán de regir una ley de vida, muerte y resurrección. Flanquean el catafalco los símbolos de Alfa y Omega, que nos recuerdan que Jesús es el principio y el fin. En la parte final de la decoración emerge un bello trono en el cual se aprecia al Cordero inmolado sobre las Sagradas Escrituras, pues la Biblia nos dice que Jesús murió por nosotros los pecadores, pero también nos recuerda que resucitó al tercer día para quedarse entre nosotros para siempre. Cierra el conjunto un ángel que porta un pendón, el que reza la frase esperanza y fe. En él está la plenitud del amor y fidelidad. Saludamos a la Santísima Virgen de Dolores del Templo de Santa Ana con una salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Librería Comercial La Antigüeña le ofrece una variedad en útiles escolares y de oficina, manualidades, duropor en todos los calibres, moñas para bodas, carpetas para mesa y mucho más. Le atendemos amablemente en el interior del Mercado Municipal de la Antigua Guatemala, local 1-23, teléfono 7832-2127. Llámenos, será un gusto atenderle. Contamos con los mejores precios. Pensamos en su economía. Librería Comercial La Antigüeña, apoyando nuestras tradiciones. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Municipalidad de Jocotenango, trabajando para usted. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas, le ofrecen Cuaresma y Semana Santa, añilinas de todos los colores, moldes en diferentes estilos y tamaños, de madera y cartón, linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, guantes negros y blancos. Estamos ubicados en la séptima avenida norte número 92A, teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Coprose. Construcción de proyectos y servicios, diseños, planificación, construcción y supervisión. Elaboración e impresión de planos, medición de terrenos. Coprose, al pie de la tradición, la mejor calidad y el mejor servicio. Segunda calle Poniente número 24 en la Antigua Guatemala. Teléfonos 7832-5323 y 52-28-5208. Coprose. Clínica San Nicolás, ahora en la Antigua Guatemala. Tomografía helicoidal multicorte por médicos radiólogos especializados y equipo moderno para mejor confiabilidad. Además, rayos X digital, densitometría ósea, mamografía digital y ultrasonido 3 y 4D. Imágenes diagnósticas a precios de la capital. Clínica San Nicolás, Avenida El Desengaño número 12 en la Antigua Guatemala. Teléfono 7832-6421. Clínica San Nicolás, donde se encuentra la clínica pediátrica de la doctora Rosario Armas de Ortiz. Los esperamos. En Forja HL Antigua, trabajamos con fe y esperanza para Guatemala. Elaboramos trabajos en genuino arte antigüeño, en hierro forjado, todo elaborado a través de las manos de artesanos netamente antigüeños. Portones, puertas, barandas, balcones y todo tipo de lámpara, así como elementos decorativos para toda ocasión. Forja HL Antigua, a sus servicios.